Oh,
Thank you.
Bienvenidos, distinguidos participantes, colegas científicos y amantes del conocimiento. Les damos la cordial bienvenida a la primera jornada del segundo certamen Mary Whitton Calkins, Avances en Investigación Científica Juvenil. Hoy nos reunimos aquí para celebrar la excelencia en la investigación y para honrar el legado de Mary Whitton Calkins, una figura icónica en la historia de la ciencia y la igualdad de género. Por ello, esta jornada es un tributo a la pasión y a la dedicación de los jóvenes investigadores, cuyos esfuerzos contribuyen al avance de la ciencia, no solo del futuro, sino también de la actualidad. En una emocionante jornada exploraremos el impacto de los jóvenes investigadores en la ciencia actual y cómo su trabajo está dando forma a nuestro mundo científico. Así también recordaremos la vida y el legado de Mary Whitton Calkins, cuyo coraje y determinación allanaron el camino, ¿no?, de las mujeres y las jóvenes científicas para que prosperen en la investigación y en el mundo académico. Por supuesto, nos sumergiremos en charlas magistrales, presentaciones e investigaciones y discusiones más que inspiradoras. En primer lugar, para iluminar nuestra jornada, contamos con el distinguido doctor Juan Carlos Rodríguez como orador invitado. El doctor Rodríguez compartirá su visión y experiencia sobre el impacto de los jóvenes investigadores en la ciencia contemporánea. Explorará cómo la pasión y la creatividad son dos elementos de la juventud que impulsan precisamente a la ciencia a una mayor innovación y a un progreso científico mucho mayor cada día en la actualidad. Más tarde se dará paso a la sesión de presentación de los investigadores en sí, que son los verdaderos protagonistas de esta jornada. Los jóvenes investigadores nos iluminarán y tendrán la oportunidad de presentar sus investigaciones en variedad de campos científicos, desde la educación, desde la sociedad y, por supuesto, desde la psicología. Sus contribuciones son testimonios del compromiso con la excelencia en la investigación y la promesa
y un futuro brillante en nuestra ciencia. Por último, abriremos un foro de preguntas y discusiones fomentando un diálogo enriquecedor entre los investigadores y el público, ya que consideramos que es precisamente esta interacción lo esencial para el crecimiento y el desarrollo de lo que es la investigación científica. Y así daremos cierre más tarde a la primera jornada. Sin más dilación, que comience la primera jornada del segundo certamen Mary Whittle Calkins. Hoy nos encontramos aquí en un escenario que trasciende las fronteras físicas, unidos por la pasión compartida, la búsqueda del entendimiento y el progreso en el ámbito de la ciencia. Es un honor estar aquí frente a ustedes para abordar un tema de vital importancia que no solo concierne al presente, sino que define el rumbo de nuestro futuro colectivo, el papel de los jóvenes investigadores en la ciencia actual. Vivimos en una época de asombroso avance científico y tecnológico en el que la ciencia se ha convertido en un pilar fundamental de la sociedad global. La investigación científica y la innovación están impulsando cambios significativos en campos tan diversos como la medicina, la energía, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y la exploración espacial. En este escenario, los jóvenes investigadores tienen un papel central y a menudo subestimado. Es importante recordar que la historia de la ciencia está repleta de ejemplos de jóvenes visionarios que desafiaron las normas convencionales y transformaron radicalmente nuestra comprensión del mundo. Uno de los ejemplos más icónicos es el de Marie Curie, quien a la edad de 25 años inició sus investigaciones pioneras en la radiactividad. Sus contribuciones no solo cambiaron la física y la química, sino que también allanaron el camino hacia la medicina nuclear y a la terapia contra el cáncer. La edad no es un obstáculo para la excelencia en la investigación científica. Más bien, la juventud aporta esa pasión inquebrantable y una credibilidad desenfrenada en la búsqueda del conocimiento. Los jóvenes investigadores a menudo miran al mundo con ojos frescos, sin las limitaciones de las convenciones establecidas, y están dispuestos a cuestionar lo que otros ya dan por sentado. Esta audacia y curiosidad son motores fundamentales para el progreso científico. Además de su creatividad creciente, los jóvenes investigadores tienen una ventaja tecnológica sin precedentes. Vivimos en la era digital en la que la información está al alcance de sus manos. Tienen acceso a potentes herramientas de análisis de datos, de simulaciones avanzadas o de colaboración global a través de Internet. Esto amplía significativamente las posibilidades de investigación y acelera el progreso científico, sin duda. No solo están consumiendo conocimiento, sino que están contribuyendo activamente a la creación de ese conocimiento. La colaboración es otro pilar esencial en el programa científico actual. La ciencia es un esfuerzo colectivo que a menudo requiere de colaboración de investigadores de diversas disciplinas y de culturas diferentes. Los jóvenes investigadores aportan esa perspectiva fresca y diversa en equipos de investigación y promueven la inclusión de diferentes voces y enfoques en la toma de decisiones científicas. La diversidad en la ciencia, como sabemos, es esencial para abordar todos los desafíos globales de una manera más efectiva. Sin embargo, no podemos ignorar que los jóvenes investigadores también se enfrentan a desafíos considerables. La competencia por el financiamiento, las oportunidades de trabajo y recursos que pueden ser feroces. Las expectativas son altas y a menudo deben equilibrar la investigación con las responsabilidades académicas y personales. Pero no precisamente la superación de esos obstáculos es donde se forja la resiliencia y la determinación que caracterizan a los grandes científicos. Es por eso que el papel de los jóvenes investigadores en la ciencia actual es fundamental. Su pasión, su creatividad, la determinación están dando forma al futuro de la investigación científica. En esta conferencia vamos a explorar con detalle cómo los jóvenes investigadores están influyendo en la ciencia actual y cómo pueden inspirar a las generaciones futuras para seguir con una carrera científica importante. Abordaremos la temática a partir de varios bloques. Uno de ellos, el viaje hacia el tiempo, a través del tiempo, los motores de la innovación, el empoderamiento de los jóvenes, etcétera, la fuerza. Y, sin ir más lejos, vamos a comenzar por el legado de los jóvenes investigadores. Vamos a hacer un viaje a través del tiempo. Qué duda cabe que la historia de la ciencia está llena de héroes silenciosos, aquellos jóvenes investigadores que en su juventud tuvieron el coraje y la visión de desafiar el status quo
de cambiar para siempre la faz de la Tierra y la humanidad. En este viaje a través del tiempo, vamos a explorar algunos de los ejemplos más notables de los jóvenes prodigios, desde Marie Curie hasta Albert Einstein o Rosalind Franklin, quienes con su pasión y curiosidad marcaron el camino para generaciones futuras de científicos. Empecemos por Marie Curie. Nacida en 1867 en Polonia, es un icono eterno de la ciencia. A una edad temprana mostró su inclinación notable por las matemáticas y la física, y a los 24 años se trasladó a París para continuar su educación en la Universidad de la Sorbona. Fue allí donde conoció a Pierre Curie, su esposo y colaborador de por vida. A la edad de 28 años, Marie Curie realizó investigaciones pioneras en radioactividad, un término que ella misma acuñó. Junto con Pierre, descubrió dos elementos altamente radiactivos, el polonio y el radio. Sentaron las bases de la futura radioterapia y la medicina nuclear. Su trabajo incansable y su profunda pasión por la ciencia la llevaron a convertirse en la primera mujer en ganar un premio Nobel y luego otro de química. Consolidó su legado con un faro de investigación científica para esa juventud que llegaba. Una segunda figura, Albert Einstein. ¿Quién no ha oído hablar de Albert Einstein? Nació en 1879 en Alemania, en una de las mentes más brillantes de la historia de la física. Su camino hacia la genialidad comenzó a una edad muy temprana, cuando a los 16 años abandonó la escuela de secundaria y se mudó hasta Suiza para estudiar en el Politécnico de Zúrich. Allí, en su juventud, comenzó a desarrollar las teorías revolucionarias. A la asombrosa edad de 26 años, Einstein publicó sus ecuaciones de la relatividad espacial, transformando nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Esto allanó el camino para la famosa ecuación E igual a mc elevado al cuadrado y la teoría de la relatividad general. Su visión creativa y su profundo pensamiento teórico cambiaron para siempre la física moderna. Alguien menos conocido para muchos, Rosalind Franklin, otra mujer nacida en 1920 en Londres, Inglaterra, científica pionera en la investigación del ADN. Desde edad temprana demostró su talento excepcional en la física y la química. Y a los 25 años obtuvo su doctorado en física y comenzó a trabajar en el King College de Londres. Fue en su juventud donde Rosalind Franklin realizó investigaciones cruciales de la difracción de rayos X del ADN, lo que nos permitió aportar información crucial en la comprensión de la estructura helicoidal. Aunque sus contribuciones no fueron plenamente reconocidas en su tiempo, diversas causas, sus descubrimientos sentaron perdón, las bases para el trabajo posterior de Watson y Crick en la estructura del ADN, que se convertiría en uno de los logros más importantes de la biología. Pero, ¿qué aprendimos de ellos? ¿Qué fue lo más importante que pudimos aprender de ellos? Los ejemplos de Marie Curie, Albert Einstein y Rosalind Franklin son recordatorios inspiradores de que la edad no es un impedimento para la excelencia. Más bien, la juventud aporta pasión, una curiosidad insaciable a la búsqueda del conocimiento. Estos jóvenes prodigios no solo superaron los obstáculos y desafíos, sino que también se atrevieron a cuestionar lo que ya estaba establecido, a seguir su intuición y a menudo a ir en contra de la corriente dominante. Marie Curie, a pesar de las limitaciones impuestas por la discriminación, perdón, de género en su época, nunca dejó que nada detuviera en la búsqueda del conocimiento. Albert Einstein desafió las normas educativas tradicionales y se embarcó en un camino poco convencional hacia la fama científica. Y Rosalind Franklin trabajó incansablemente en la investigación de vanguardia, incluso cuando su trabajo no fue plenamente valorado en su tiempo. Todos estos jóvenes investigadores nos recuerdan que la pasión, la creatividad y la determinación pueden vencer a cualquier obstáculo. Son logros que continúan iluminando el camino de las generaciones futuras. Recordemos que el futuro de la ciencia se encuentra en manos de la juventud, una juventud audaz y comprometida que se atreve a soñar en grande y a desafiar las limitaciones que se les presentan. Hablemos ahora de otra cuestión, la pasión y la creatividad en la juventud, los motores de la ciencia. La pasión y la creatividad son dos fuerzas necesarias en la búsqueda del conocimiento y el avance de la ciencia. Cuando se combina juventud y audacia, estas cualidades se convierten en motores poderosos que impulsan la innovación y que cambian la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Pero si vemos en detalle cómo la pasión y la creatividad de los jóvenes investigadores transforma la ciencia actual y desafía las normas establecidas, nos daremos cuenta de la importancia grandiosa que tiene. Uno de los rasgos más distintivos de los jóvenes investigadores es su pasión.
una pasión inquebrantable por la investigación científica. La pasión es una fuerza impulsora que lo impulsa a explorar nuevas fronteras, a afrontar desafíos aparentemente insuperables, a perseverar a pesar de los obstáculos. Esta pasión a menudo origina una profunda curiosidad y un deseo ardiente de comprender el mundo que les rodea. Cuando observamos a los jóvenes científicos en acción, vemos esa chispa, ese entusiasmo en los ojos que brillan mientras hablan de sus investigaciones. Esta pasión no solo los motiva a trabajar largas horas, sino que también los impulsa a compartir sus descubrimientos con entusiasmo, a inspirar a otros jóvenes. La pasión de los jóvenes investigadores es contagiosa y se puede inspirar en colegas y estudiantes por igual. Pero ¿y la creatividad? La creatividad es el compañero constante de la pasión de la investigación científica. Los jóvenes investigadores a menudo abordan problemas con una mente abierta y con la voluntad de cuestionar lo establecido. Esa falta de prejuicio y la voluntad de desafiar las normas convencionales son características distintivas de la juventud. La creatividad puede manifestarse de muchas maneras en la ciencia. Puede implicar en la búsqueda de nuevas formas para abordar problemas, la aplicación de enfoques interdisciplinarios o la invención de técnicas innovadoras. La creatividad. La creatividad también puede surgir en la comunicación de resultados de una manera clara y accesible, lo que permite a que una audiencia mucho más amplia comprenda y aprecie la investigación. Y si hablamos de innovación, pues la combinación entre pasión y creatividad en la juventud a menudo nos conduce a descubrimientos que cambian el juego en la ciencia, cambian las normas de juego. Estos descubrimientos pueden abordar problemas fundamentales, abrir nuevas líneas de investigación o tener aplicaciones prácticas que transformarán la vida de otras personas de una manera totalmente innovadora. Por eso debemos fomentar la pasión y la creatividad en la juventud. Son cualidades exclusivas de algunos afortunados, son características que pueden cultivarse y fomentarse en la juventud. Los educadores, los mentores, los padres, todos desempeñamos un papel crucial en el estímulo de estas cualidades en las generaciones jóvenes. Y no debemos dejar que se hundan en una desgana o en un mínimo obstáculo. Hay que fomentar, hay que impulsar. Fomentar esa pasión implica alentar en la curiosidad y permitir que los jóvenes exploren su interés científico. Proporcionar el acceso a los recursos, oportunidades de aprendizaje y a las experiencias prácticas de la investigación científica para nutrir esa pasión que los jóvenes tienen por la ciencia. La creatividad también se puede fomentar alentando a los jóvenes a cuestionar lo que ya está establecido y a buscar soluciones innovadoras, con metodologías innovadoras, con técnicas innovadoras. Promover un ambiente de aprendizaje que se celebre la diversidad de ideas y los enfoques por inspirar a los jóvenes a pensar de esa manera creativa y abandonar y abordar problemas desde ángulos novedosos. Seguir avanzando. Bien, continuamos con el punto 3, que he denominado el acceso a la tecnología y los recursos, el empoderamiento de los jóvenes investigadores. La era digital y la tecnológica en la que vivimos, los jóvenes investigadores se encuentran en una posición única para llevar a cabo investigaciones innovadoras y abordar cuestiones científicas complejas. En esta era que ha democratizado el acceso a la información, a las herramientas avanzadas de laboratorio, al análisis de datos, lo que brinda a los jóvenes un acelerar en el proceso científico, un alto nivel en la investigación. Vamos a explorar cómo el acceso a la tecnología y los recursos está empoderando a la próxima generación de científicos. El siglo XXI ha sido testigo de una transformación científica en la forma en que se realiza la investigación científica. La transición hacia un paradigma digital ha alterado fundamentalmente la dinámica de la investigación y ha otorgado un poder sin precedentes a los jóvenes investigadores. La digitalización de la información, la comunicación instantánea, la accesibilidad global a través de la web han nivelado campos de juego, permitiendo que la investigación científica sea más colaborativa y accesible que nunca. El acceso a la información global, uno de los beneficios más notables de la era digital, ha dado el acceso a una vasta cantidad de información científica. Las bibliotecas digitales, las bases de datos en línea, los motores de búsqueda han democratizado los conocimientos científicos. Han permitido que los jóvenes accedan a una gran cantidad, inimaginable hace años, de documentos académicos y recursos en cuestión de segundos. Esta democratización de la información ha roto barreras geográficas y económicas que antes limitaban el acceso a la investigación. Los jóvenes investigadores, sin importar dónde se encuentren, tienen la capacidad de explorar y de construir sobre el trabajo de sus colegas en todo el mundo. Esto no solo amplía su horizonte, sino que también fomenta una mayor diversidad de perspectivas y de enfoques en la ciencia.
herramientas avanzadas de laboratorio y de análisis de datos. La tecnología moderna ha llevado la investigación de laboratorio a otro nivel. Los jóvenes investigadores ahora tienen acceso a instrumentos de última generación que les permiten realizar experimentos y análisis con una precisión y eficiencia sorprendente. Además de las herramientas de laboratorio y las capacidades de análisis de datos se han vuelto esenciales en la investigación científica. El acceso a software y plataformas de análisis avanzados permite a los jóvenes investigadores procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones complejos y extraer información valiosa de una manera mucho más eficaz. La inteligencia artificial, tan criticada en los últimos días, los últimos meses, y el aprendizaje automático también están utilizando para acelerar el análisis de datos y realizar predicciones bastante más precisas, con menor margen de error. Una investigación colaborativa global que se ha convertido en una norma en lugar de una excepción gracias a las tecnologías digitales. Los jóvenes investigadores pueden unirse a equipos internacionales de investigación y contribuir desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. Esto no solo amplía la capacidad de trabajar en proyectos ambiciosos, sino que también les brinda la oportunidad de aprender de expertos de diversas disciplinas y culturas. La colaboración en línea es especialmente importante en todos los campos de la investigación. Los jóvenes investigadores pueden participar activamente en la investigación que está en la vanguardia de la ciencia, contribuyendo con sus conocimientos y habilidades únicas. El papel de la tecnología en la educación. La tecnología no solo se beneficia de los investigadores en la fase de investigación, sino que también desempeña un papel crucial en la educación científica. Los recursos educativos en línea, como los cursos en línea masivos abiertos, los MOOC, tutoriales interactivos, simulaciones, permiten que otros estudiantes accedan a una educación de alta calidad desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Además, las plataformas de aprendizaje en línea fomentan esa participación activa, ese intercambio de conocimientos entre estudiantes de diversas culturas y de antecedentes diversos. ¿Esto qué hace? Pues enriquece la experiencia educativa y promueve una comprensión más global de los problemas científicos. Otro punto a tratar, los desafíos de la tecnología y el acceso equitativo. Aunque las tecnologías han democratizado la investigación científica, de muchas de las formas, no está exenta de desafíos. La brecha digital está ahí. Representa la falta de acceso a Internet y a la tecnología en muchas comunidades y países. Sigue siendo un obstáculo significativo y hay que garantizar que todos los jóvenes investigadores tengan igualdad de oportunidades en un desafío que debe abordarse a nivel global. Además, la sobreabundancia de información en línea plantea otro desafío sobre la veracidad y la confiabilidad de los recursos. Los jóvenes investigadores deben desarrollar habilidades críticas para evaluar la calidad de la información que encuentran en Internet y discernir entre las fuentes confiables y las no confiables. Por último, cómo no, hablar del futuro de la investigación científica. La tecnología y el acceso a los recursos se están transformando y están transformando el panorama de la investigación científica. Los jóvenes investigadores tienen un potencial fantástico para liderar avances significativos en una amplia gama de campos, desde la biología hasta la inteligencia artificial y la sostenibilidad. La colaboración global y el intercambio de conocimientos están allanando un camino para las soluciones innovadoras a los desafíos globales. Y a medida que avanzamos hacia ese futuro, es esencial que sigamos trabajando para garantizar que la tecnología y los recursos están disponibles de manera equitativa para todos los jóvenes investigadores, independientemente de su ubicación o circunstancias económicas. El acceso igualitario a la educación y a la investigación debe ser fundamental, y lo es, para fomentar la diversidad de talentos y para que las perspectivas de futuro se enriquezcan y enriquezcan a la ciencia. Vamos a hablar ahora de otros dos aspectos: la colaboración y la diversidad. Como no, como fuerza impulsora de la ciencia. La ciencia moderna, caracterizada por su naturaleza cada vez más colaborativa, y los jóvenes investigadores desempeñando un papel más, cada vez fundamental, más imprescindible en esta dinámica. Al aportar una perspectiva fresca y dinámica a los equipos de investigación, estos jóvenes nos van enriqueciendo la toma de decisiones y la resolución de problemas. Vemos cómo colaboran y cómo la diversidad en sus propuestas son esenciales en el contexto de la investigación científica contemporánea. Cómo esos jóvenes investigadores están liderando el camino hacia un futuro más inclusivo y enriquecedor. La imagen estereotipada de ese científico solitario que trabajaba en el laboratorio durante años antes de hacer un descubrimiento importante es cada vez más rara en la actualidad.
La investigación se ha vuelto cada vez más colaborativa, impulsada en parte, en una gran parte, por la creciente complejidad de los problemas científicos y la necesidad de abordar todos esos desafíos de una manera interdisciplinar. Los jóvenes investigadores son pioneros en esta nueva era de colaboración. A menudo ingresan en la ciencia con una mentalidad abierta, como hemos comentado ya, y con una disposición a trabajar en equipo multidisciplinario. Esta colaboración, pues, no solamente acelera el proceso científico, sino que también fomenta la diversidad de perspectivas y los enfoques, lo que a su vez enriquece de manera global la calidad de la investigación. La diversidad en la ciencia va más allá de la colaboración interdisciplinar. También se trata de una inclusión de diferentes voces y perspectivas de toma de decisiones científicas. Los jóvenes aportan una diversidad demográfica y cultural que enriquece sin duda la comunidad científica y que promueve un ambiente más inclusivo. Esa diversidad, pues, es esencial en la ciencia por varias razones. En primer lugar, por ejemplo, porque hay diferentes perspectivas donde poder arrojar luz sobre problemas complejos, desde ángulos totalmente inesperados. La variabilidad en la experiencia y los antecedentes culturales pueden llevar a soluciones innovadoras y a una comprensión más completa de los fenómenos que se están estudiando. Y en segundo lugar, esa diversidad de la ciencia es un reflejo de la sociedad en su conjunto, una sociedad diversa. La inclusión de científicos de diversos orígenes y géneros refuerza la legitimidad de la investigación científica y garantiza que los beneficios de la ciencia estén al alcance de todos. Además, esa diversidad fomenta la equidad en la distribución de las oportunidades y recursos en el campo científico. La colaboración y la diversidad son simplemente objetivos en sí mismos. También generan beneficios tangibles en la investigación científica y en la sociedad en general. Al fomentar esa colaboración entre los jóvenes, se puede abordar de forma más compleja aquellos problemas que requieren una variedad de enfoque y habilidades. Además, esa colaboración promueve el aprendizaje continuo y la adquisición de nuevas perspectivas, lo que beneficia tanto a los que están ya investigando como a la comunidad científica en su conjunto. La diversidad es la ciencia de una fuente de innovación y de creatividad. Los equipos de investigación, pues, son más propensos a identificar soluciones originales y a evitar sesgos inconscientes que pueden afectar a la objetividad científica. Además, esa diversidad en la ciencia refleja la diversidad en la sociedad, como acabo de decir, y garantiza que los avances científicos sean aplicables y que sean relevantes para todas las comunidades. Fomentar la colaboración en la diversidad y la ciencia requiere un esfuerzo consciente por parte de la comunidad científica y de las instituciones académicas. Y algunas medidas que se podrían incluir serían, por ejemplo, promover la inclusión desde una edad temprana, fomentar que los jóvenes muestren interés en la ciencia y proporcionar oportunidades de participación temprana en investigaciones y en actividades científicas, establecer políticas inclusivas. Las instituciones, pues, deberían aportar políticas que promuevan la diversidad y la inclusión en la contratación, la promoción y la toma de decisiones científicas, crear redes de apoyo, facilitar la creación de redes y grupos de apoyo para esos científicos jóvenes que puedan, donde puedan compartir su experiencia o los recursos o su avance o su idea. Y una mentoría inclusiva para fomentar la mentoría y el apoyo entre las generaciones de científicos, promover la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Pero el camino no es fácil, el camino es bastante complicado. A pesar de sus ventajas y su potencial ilimitado, los jóvenes investigadores, pues, también se enfrentan a desafíos considerables en el camino hacia el éxito de la ciencia, desde la feroz competencia por financiamiento y puestos de trabajo, hasta la necesidad de mantener una perseverancia y aprender de los fracasos. La carrera científica puede ser un camino difícil y desafiante. En este segmento vamos a explorar algunos de los desafíos que los jóvenes investigadores enfrentan y afrontan de una manera más complicada, pero que tienen que servir para forjar un futuro de mayor éxito. Empezaremos por la competencia. La competencia en la ciencia moderna es intensa y puede ser desalentadora para los jóvenes investigadores, pero la búsqueda de financiación para proyectos de investigación, la publicación en revistas científicas de alto impacto, la búsqueda de puestos académicos o de investigación puede ser altamente competitiva. La presión por destacar en cada una de las etapas de la carrera científica puede generar estrés y ansiedad. Sin embargo, es importante recordar que la competencia es parte inherente de la ciencia y puede motivar a los científicos a alcanzar su máximo potencial. La resiliencia y la determinación son cualidades clave que los jóvenes investigadores deben de cultivar para enfrentar estos desafíos.
La perseverancia es esencial en la carrera científica. Los jóvenes investigadores deben ser perseverantes. Hay que enfrentar a los obstáculos, hay que afrontar esos rechazos de la financiación, esos problemas en el desarrollo de los experimentos que a veces no salen como uno espera. La capacidad para seguir adelante y aprender de los fracasos y mantener ese entusiasmo es fundamental para superar todo eso. Los científicos exitosos de todo el mundo a menudo hablan de la importancia de la persistencia en el trabajo. Thomas Edison, por ejemplo, un famoso por inventar la bombilla eléctrica, dijo: "No he fracasado, solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionen". ¿No? Esta actitud que no, de no rendirse es un rasgo común en los científicos, que han dejado una marca importante en la historia. Hay que ver las cosas en positivo y avanzar. La ciencia sabemos que está en constante evolución y los jóvenes investigadores deben adaptarse, pues, a un entorno cambiante, ¿no? Los avances tecnológicos, las metodologías, las tendencias en investigación pueden requerir que los científicos actualicen constantemente sus habilidades y conocimientos. Esa capacidad de aprendizaje continuo es esencial en la ciencia. Los jóvenes investigadores siempre van a buscar oportunidades de formación y desarrollo profesional para mantenerse actualizados en sus campos, pero la colaboración interdisciplinar va a ayudar a abordar los problemas más complejos y requieren variedad de enfoques de trabajo y colaboración y generosidad, sobre todo generosidad. Otro punto importante, el apoyo a la comunidad científica. El apoyo de la comunidad científica es un recurso inevaluable, ¿no? Es para los jóvenes investigadores que enfrentan desafíos algo importantísimo. La mentoría de los científicos más experimentados que pueden proporcionar información a estos jóvenes y abordar los procesos de una manera práctica más asequible es muy, muy importante. Además del apoyo de estos colegas y la colaboración puede ayudar a superar obstáculos y a generar oportunidades nuevas. Es importante que los jóvenes busquen activamente conexiones y relaciones con la comunidad científica, que participen en conferencias, en seminarios, en grupos de investigación. Puede ser una forma efectiva de establecer contactos y redes de apoyo. Los fracasos son inevitables en la ciencia, pero también pueden ser oportunidades de aprendizaje. Hay que fijarse en lo que hemos fallado para construir algo positivo, para avanzar. Los jóvenes investigadores deberían abrazar la idea de que el fracaso es parte natural del proceso científico y no un reflejo de su valía como científico. Aprender de los fracasos implica una autoevaluación reflexiva, una búsqueda de formar mejoras y de adaptarse a los cambios. Los errores pueden llevar a nuevos enfoques y a nuevos descubrimientos. El famoso ejemplo de esto fue el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. ¿Qué pasó después de un error en un laboratorio? Pues que descubrió la penicilina. Fue un error. A medida de que los jóvenes investigadores se enfrenten a desafíos en su carrera, es fundamental que mantengan viva su pasión y esa curiosidad por la ciencia siga siempre, siempre, siempre alimentando sus sueños. La pasión es lo que impulsa a los científicos a perseverar en tiempos difíciles y a seguir haciendo preguntas cada vez más importantes. La curiosidad, la he nombrado ya varias veces, el motor que impulsa la investigación científica. Los jóvenes investigadores deben seguir buscando respuestas a esas preguntas que apasionan y que tengan un impacto significativo en la sociedad. Esa pasión y esa curiosidad son lo que distingue a los científicos que están dispuestos a enfrentar los desafíos y a superar los obstáculos. La ciencia es un viaje de descubrimiento y de exploración, un viaje apasionante, y los desafíos que los jóvenes investigadores enfrentan son parte integral de ese viaje. A medida que avanzan en sus carreras, los jóvenes pueden contribuir al avance del conocimiento y abordar los problemas más apremiantes de nuestro tiempo. En esta última instancia, superar los desafíos en la carrera científica les permitirá dejar una marca duradera en la ciencia y en la sociedad. Inspiración para el futuro. Los jóvenes investigadores no solo desempeñan un papel esencial en la ciencia actual, sino que también tienen el poder de inspirar a las generaciones futuras. Conforme van avanzando, van siendo ejemplo para los que vienen detrás. Su trabajo no solamente contribuye al presente, puede ser un catalizador que motive a otros a seguir su carrera científica. Si muestran su pasión y su dedicación, pueden convertirse en modelo a seguir y fomentar un entusiasmo en la investigación en las próximas generaciones de científicos. Los jóvenes investigadores no están exentos de responsabilidad. Deben servir de inspiración para el futuro y cultivar el amor por la ciencia en los jóvenes. Los modelos a seguir
desempeñan un papel crucial en la elección de una carrera. Los jóvenes tienen la oportunidad de interactuar con científicos y con científicas exitosas. Pueden verse motivados a seguir una carrera de ciencia. Estos modelos a seguir no solo transmiten conocimientos, sino también comparten pasión y comparten el entusiasmo en la investigación. Los jóvenes investigadores pueden convertirse en modelos poderosos al mostrar a futuros científicos que la ciencia es emocionante, que es gratificante, que es accesible, que se puede compartir, que al contar su historia y compartir su experiencia y demostrar la dedicación, pueden inspirar a otros a seguir sus pasos y a explorar el mundo de la investigación científica. Una de las formas más efectivas en que los jóvenes investigadores pueden inspirar a otros es compartiendo su pasión por la ciencia. La pasión es contagiosa y puede despertar un interés desmesurado de quienes lo experimentan. Hay muchos jóvenes que pueden participar en actividades de divulgación científica, como charlas, escuelas, talleres, blogs, redes sociales, para transmitir su amor por la ciencia. Al explicar su investigación de manera accesible y apasionada, pueden hacer que conceptos complejos sean comprensibles y emocionantes. Que este tipo de comunicación efectiva puede inspirar a jóvenes y adultos por igual a interesarse en la ciencia y a considerarla como una carrera. Los jóvenes que se dedican a la investigación también pueden participar activamente en la educación científica. Pueden ofrecerse como mentores para estudiantes más jóvenes aún, que muestran interés en la ciencia. Pueden brindarles orientación y apoyo en sus proyectos de investigación. Esta mentoría no solo es valiosa para el desarrollo de los estudiantes, sino que también fortalece la comunidad científica al fomentar una colaboración intergeneracional. Además, los jóvenes pueden involucrarse en la enseñanza en instituciones académicas, impartir cursos, supervisar proyectos de investigación y participar en la formación de próximas generaciones. Estas interacciones proporcionan a los estudiantes una visión realista de la vida como científico y ayudan a adquirir habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la investigación. Narrativas de éxito de los jóvenes pueden servir como fuente de inspiración. La historia de un científico joven que supera obstáculos y que logra avances significativos en su campo pueden servir de ejemplo y motivar a perseguir las propias ambiciones científicas, esas propias ambiciones científicas que tiene ese investigador, a otros que vienen detrás. La autobiografía, los perfiles de medios, las entrevistas públicas son medios efectivos para compartir esta historia inspiradora. Utilicemos las redes sociales para cosas tan importantes como la difusión científica, ¿no? Un ejemplo notable de la narrativa de éxito fue la historia de Malala Yousafzai, quien a una edad temprana, muy temprana, defendió la educación de las niñas en Pakistán y sobrevivió a un ataque talibán. Su valentía y dedicación inspiraron a innumerables jóvenes a luchar por la educación y los derechos humanos. De manera similar, los jóvenes investigadores pueden inspirar a otros a abrazar la ciencia y a contribuir al avance del conocimiento. También pueden desempeñar un papel importante en la promoción de la diversidad en la ciencia. Al representar una variedad de antecedentes culturales, étnicos y de género, pueden enviar un mensaje claro de que la ciencia es una empresa inclusiva, es acogedora para todos. Esto puede ser esencialmente motivador para aquellos que se sienten marginados y sobrepresentados en la ciencia. Hay gente que se siente apartada de la ciencia. Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas contra esto. Alentar activamente a la diversidad y a la inclusión en la ciencia científica. Los jóvenes investigadores deben de contribuir a crear un ambiente en el que todos los talentos y perspectivas sean valorados y respetados. Esto no solo beneficia a la ciencia, sino que también crea un futuro más equitativo y accesible para todos los que aspiran a una carrera científica. Y en última instancia, el legado que los jóvenes investigadores nos dejan va más allá de sus meras contribuciones individuales a la ciencia. Su capacidad para inspirar a otros a seguir la carrera científica y su compromiso en la educación y en la diversidad en la ciencia son un testimonio de su impacto duradero en la comunidad científica y en la sociedad en su conjunto. A medida que estos jóvenes continúan avanzando en sus carreras, su influencia se extiende a través de las generaciones futuras. Las semillas de la pasión y la curiosidad se van sembrando y hoy pueden florecer en descubrimientos innovadores y avances científicos que van a beneficiar a la humanidad en el futuro. Y ya para terminar, me gustaría realizar unas reflexiones sobre la psicología y sobre Mary Wheaton Calkin. La psicología como ciencia. La psicología es una disciplina fascinante que se ocupa del estudio del comportamiento humano y de los procesos mentales en general. A lo largo de su historia, pues ha evolucionado desde la perspectiva filosófica hacia una ciencia rigurosa y empírica,
que utiliza métodos de investigación para comprender la mente y el comportamiento humano. La investigación en psicología se basa en el uso de métodos científicos, no en visionar una bola de cristal, para explorar algunas preguntas fundamentales sobre cómo pensamos, sentimos y cómo nos comportamos. Los psicólogos empleamos una variedad de técnicas derivadas de experimentos de laboratorio hasta estudios de observación en el mundo real y análisis de datos para responder a las preguntas que todos nos hacemos. La psicología ha avanzado significativamente en áreas como la psicología cognitiva, que se enfoca en procesos mentales como la memoria y la percepción, o la psicología del desarrollo, que estudia los cambios a lo largo de la vida, o la psicología clínica, que se dedica al diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Cada uno de estos campos ha contribuido de manera única al entendimiento de la complejidad de la mente humana. Mi segunda reflexión va sobre Mary Wollstonecraft, una pionera en la psicología. Mary Wollstonecraft, una figura sobresaliente en la historia de la psicología. Nacida en 1863, la doctora Calkin se convirtió en la primera mujer presidenta de la APA, Asociación Psicológica Americana, en 1905. Un logro monumental en una época en la que las mujeres enfrentaban barreras significativas en la academia y en la investigación. Estaban apartadas. Calkin contribuyó en gran medida al campo de la psicología a través de su trabajo en la memoria y en la asociación de ideas. Su investigación pionera en psicología influyó en la comprensión contemporánea de cómo almacenamos y recuperamos esa información en nuestra mente. Además de su contribución en la psicología, Calkin fue una defensora apasionada de la educación de las mujeres y luchó incansablemente por la igualdad de género en la academia y en la sociedad en general. Su legado todavía perdura en un recordatorio del poder de la perseverancia y la determinación en la superación de obstáculos. Y desde aquí queremos rendirle un homenaje. Y como última reflexión, hablar de la investigación en psicología y de su impacto. La investigación en psicología ha tenido un impacto significativo para toda una variedad de campos, desde la educación hasta la salud, hasta el bienestar. Los hallazgos de la investigación en psicología han informado a políticas públicas, terapias afectivas y prácticas educativas basadas en la evidencia. Un ejemplo notable de la investigación en psicología del aprendizaje. Por ejemplo, los psicólogos han estudiado cómo las personas adquieren conocimiento y habilidades y cómo han aplicado esos conocimientos para desarrollar métodos de enseñanza más efectivos. La psicología educativa, en particular, se centra en diseñar ambientes de aprendizaje que facilitan el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Algo importante. La investigación en psicología, como he comentado, también ha contribuido a la comprensión de la salud mental y el trabajo con los tratamientos del trastorno psicológico. Los avances en terapia han demostrado ser eficaces en el tratamiento de una gran amplia gama de problemas de salud mental. Además, la psicología ha desempeñado un papel importante en la promoción de la salud y el bienestar en general. Los psicólogos han investigado cómo algunas variables psicológicas, como por ejemplo el estrés y la resiliencia, pueden afectar a la salud física y han desarrollado intervenciones para mejorar la calidad de vida de las personas. La psicología es un campo dinámico y en constante evolución, que sigue desempeñando un papel fundamental en la comprensión de la mente humana y el comportamiento. A medida que avanzamos hacia el futuro, el legado de pioneros como Mary Wollstonecraft continúa inspirándonos a seguir explorando los misterios de la psicología y a aplicar estos conocimientos para mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad en su conjunto. Gracias por estar ahí y por compartir esta pasión por la investigación. Muchas gracias.
Muy buenos días. Hoy les vamos a presentar nuestro preproyecto de investigación llamado Inteligencia Artificial y su uso didáctico en la educación superior. Nuestra profesora patrocinante es María Verónica Olivares y nuestra profesora guía es Karen Pino. Con la alta implementación de las tecnologías en el siglo XXI, se pudiese creer que la inteligencia artificial ha sido descubierta en estos últimos años. Pero todo se origina en el año 1950 con Alan Turing, más conocido como el padre de la inteligencia artificial, el cual publicó un artículo llamado Machineries, Informatics and Intelligence, basándose en el siguiente cuestionamiento. ¿Pueden las máquinas realmente pensar? Ya que según Alan Turing, si una máquina tiene un comportamiento inteligente en todos los aspectos, entonces es inteligente. En el año 2020, Dirhana Yurt entiende la inteligencia artificial como el conjunto de técnicas informáticas que permiten a una máquina, como un ordenador, realizar tareas que requieran esta inteligencia artificial, tales como el razonamiento o el aprendizaje. El objetivo general de nuestra investigación es describir cómo los académicos de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica están incluyendo la inteligencia artificial como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos específicos de nuestra investigación son identificar las fortalezas y debilidades del uso de la inteligencia artificial en la educación superior, caracterizar cómo los académicos de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad de Atacama están utilizando la inteligencia artificial para uso pedagógico en el aula. Y por último, identificar cuáles son las herramientas y estrategias que los académicos de la carrera pueden utilizar para integrar la inteligencia artificial en su método de enseñanza. Es importante mencionar que la inteligencia artificial en el sistema educativo tiene como objetivo principal potenciar el aprendizaje y mejorar las experiencias educativas tanto para los estudiantes como para los docentes, implementando una ayuda a desarrollar materiales educativos más eficientes. Además, puede identificar las distintas brechas en el conocimiento y recomendar recursos para abordar estas diferencias. El uso de la inteligencia artificial en la educación puede analizar los datos de rendimiento para crear clases y evaluaciones personalizadas, logrando mejorar la experiencia de aprendizaje de los alumnos de varias maneras. Además, puede utilizarse para crear pruebas y juegos que ayuden a los estudiantes a comprometerse con el material de una manera divertida e interactiva. Las preguntas de investigación de nuestro proyecto son las siguientes. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a los académicos de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica a proporcionar estrategias y herramientas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del uso de la inteligencia artificial en la educación superior? ¿Cómo los académicos de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica están utilizando la inteligencia artificial para el uso pedagógico en el aula? Y por último, ¿cuáles son las herramientas y estrategias que los académicos de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica pueden utilizar para integrar la inteligencia artificial en su método de enseñanza? Según el Dr. Rafael Kalduch, para la ejecución de esta investigación se usa el método inductivo, el cual consiste en observar, estudiar y conocer las características generales o regulares que se aprecian en una diversidad de hechos o realidades para formular a partir de ellas una proposición o ley científica de carácter general. Esto implica construir teorías y conclusiones ofreciendo estrategias y herramientas para la implementación de la inteligencia artificial a partir de los datos obtenidos mediante la investigación realizada a los académicos. Según Sampieri, nuestra investigación es de carácter descriptivo, por lo cual se describirán y analizarán en detalle las características relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, permitiendo examinar enfoques, estrategias y herramientas utilizadas por los académicos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La población y muestra de nuestra investigación se realizará a los académicos que imparten clases en la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad de Atacama, con al menos 3 años de servicio. Para la selección de la muestra, se tomarán en cuenta a los 26 académicos que imparten clases en la carrera, de los cuales 19 académicos pertenecen al departamento y 7 académicos prestan servicios. El diseño y tipo de investigación, según Sampieri en el 2014, el enfoque adecuado para nuestra investigación es de tipo cualitativo.
ya que busca recopilar información detallada de cómo la inteligencia artificial influye en los académicos y cómo la están implementando buscando estrategias de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. Según Sampieri, en el 2014, lo más adecuado para realizar nuestra investigación es no experimental transversal, ya que se recopilarán datos de los académicos de la carrera solo en un tiempo determinado para identificar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a proporcionar estrategias y herramientas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los criterios de selección de la muestra son: número 1. Ser académico de la carrera de licenciatura en educación y pedagogía en educación general básica. Número 2. Encontrarse impartiendo a lo menos una asignatura durante el año 2023. Y número 3. Tener disponibilidad de tiempo del académico para realizar la entrevista. El instrumento para el levantamiento de la muestra es una entrevista semiestructurada o un focus group para lograr que la conversación fluya de manera natural. A través de esta herramienta se pueden recopilar datos cualitativos fiables. Bueno, y esta ha sido nuestra presentación de nuestro preproyecto de investigación. Agradecemos su atención. Les doy una cordial bienvenida a todos los presentes. Mi nombre es Karen Aguilera y junto con mi compañera Lorena Pastén presentaremos nuestro preproyecto de investigación titulado Empatía en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad de Atacama. Tenemos el concepto de empatía desde cuatro miradas, empezando por la empatía desde la visión estética, el cual contempla la empatía como un valor estético en la percepción subjetiva del otro, del objeto de la realidad. Es cuando las personas pueden conectarse emocionalmente con su entorno. La empatía desde la visión psicológica es una habilidad que se entiende como un conjunto de aptitudes o facultades mentales que nos permite procesar todo aquello que nos rodea. La empatía desde el área cognitiva es una capacidad que tenemos para entender y comprender las emociones de las otras personas. Y por último, la empatía desde el área afectiva es una capacidad de sentir y compartir las emociones, sensaciones y sentimientos de los demás. Para nuestro estudio utilizaremos la siguiente definición de empatía. Es una capacidad para comunicarnos con los demás, una habilidad en donde tratamos de comprender y compartir las emociones o sentimientos de la otra persona al tomar contacto con el estado interno de ella. Es un rasgo que se puede poseer en mayor o menor medida y que en ciertas profesiones donde el trato es fundamental llega a alcanzar relaciones humanas de calidad. Para nuestra investigación nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué tan empáticos son los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad de Atacama y cómo están fortaleciendo esa capacidad durante su formación profesional? Esta pregunta nos ayuda a poder definir nuestro objetivo para nuestra investigación. Nuestro objetivo general es poder analizar el nivel de desarrollo de empatía en los estudiantes de la carrera de Pedagogía General Básica en el año 2023, desde la cohorte del año 2020 a la del 2023 de la Universidad de Atacama, en las dimensiones cognitiva y afectiva. Nuestro objetivo específico son tres. El primero, identificar el nivel de empatía cognitiva que tienen los estudiantes de la carrera de Pedagogía General Básica. El segundo, identificar el nivel de empatía afectiva que tienen los estudiantes de la carrera de Pedagogía General Básica. Y por último, lograr examinar la malla curricular de la carrera de Pedagogía General Básica, identificando temáticas que aborden o tengan relación con el fortalecimiento de la capacidad empática. El desarrollo de la empatía en el ámbito educativo va más allá de una simple habilidad social. Es un componente fundamental para la formación integral de los estudiantes, ya que no solo se trata de transmitir conocimientos, sino de formar personas completas y comprensivas. Al cultivar la empatía, los educadores contribuyen a la creación de individuos compasivos, ciudadanos activos y líderes capaces de enfrentar los desafíos de un mundo diverso y en constante cambio, lo cual ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, lo que permite fomentar la comprensión mutua y fortalecer las relaciones entre estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad escolar, fomentando la apreciación de la diversidad, promoviendo la inclusión en todos los estudiantes, como también permitiendo crear un clima de aprendizaje positivo
con un ambiente seguro y de respeto, lo cual enriquece el proceso de aprendizaje, ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales esenciales como la comunicación afectiva, la escucha activa, la resolución de conflictos y la colaboración efectiva o trabajo en equipo, que son fundamentales para el éxito en el entorno educativo. Dado que los docentes empáticos pueden adaptar su enfoque pedagógico a las necesidades individuales de los estudiantes, mejorando la motivación, el compromiso y el rendimiento académico. ¿Qué sería nuestro fin como docente? Lograr el aprendizaje significativo en nuestro estudiante. De ahí la importancia de ser conscientes sobre esta capacidad y conocer qué tan empáticos somos y lo relevante que es preguntarse qué tan empáticos están siendo los docentes y los estudiantes de pedagogía hoy en día. Distinguidos participantes, colegas investigadores y amantes del conocimiento, ha llegado el momento de cerrar la primera jornada de este segundo certamen Merriwood of Calkins titulado Avances en la Investigación Científica Juvenil. En estas horas llenas de descubrimientos y de reflexiones hemos tenido el privilegio de explorar el valioso papel que los jóvenes investigadores desempeñan en la ciencia actual. Comenzamos esta segunda jornada con una apertura llena de entusiasmo, donde expresamos nuestra gratitud por su presencia y celebramos la pasión y la dedicación que todos ustedes aportan a la investigación científica. Hemos recordado el legado inspirador de Merriwood of Calkins, cuyo coraje y determinación continúan guiando nuestros pasos en la búsqueda del conocimiento. La charla magistral del distinguido doctor Juan Carlos Rodríguez nos iluminó sobre su visión sobre el papel de los jóvenes en la ciencia actual, nos recordó lo importante que es la motivación, la pasión y cómo los jóvenes pueden aportar algo que quizás desde otros puntos de vista no es posible aportar. Nos recordó que la juventud aporta una pasión inquebrantable y una creatividad desenfrenada que son esenciales para impulsar la innovación y el progreso que tanto necesita la ciencia. Como investigadores jóvenes, ustedes son agentes del cambio y su trabajo está moldeando el futuro de la ciencia. La sesión de presentación de los investigadores fue una muestra de excelencia en la investigación científica. Los investigadores más jóvenes compartieron sus proyectos desde estudios pioneros en la psicología hasta avances muy innovadores en la tecnología. Este foro, abierto para preguntas y discusiones, enriqueció nuestras perspectivas y fomentó un diálogo más que valioso entre generaciones de científicos. Hemos sido testigos de la pasión y del compromiso que cada uno de ustedes aporta a su trabajo. Sus investigaciones son testimonios de la dedicación que supone la búsqueda de conocimiento y su deseo de abordar desafíos globales a través de la ciencia. En este cierre de jornada queremos recordarles que la ciencia es un viaje continuo, un camino lleno de curiosidad y de desafíos. Los avances científicos que celebramos hoy son el resultado del esfuerzo colectivo y cada uno de ustedes es una parte fundamental de ese proceso. Sus contribuciones y su pasión son el motor que impulsa la investigación científica hacia el futuro. A medida que nos despedimos de esta jornada, les alentamos a continuar explorando, colaborando y perseverando en su búsqueda del conocimiento. Mañana nos reuniremos nuevamente para continuar celebrando la excelencia de la investigación científica y honrando el legado de Merriwood of Calkins. Le agradecemos su participación, su dedicación y su puesta a punto en el día de hoy. Sin más, esperamos que mañana se encuentren con la misma energía y entusiasmo para desarrollar la segunda jornada de este segundo certamen, Merriwood of Calkins. Nos vemos próximamente.